Sesión 78. Atletismo. Identificarán características de la carrera de obstáculos. Bienvenidos. Como sabemos, el atletismo conjunta dos tipos de pruebas, las de pista y las de campo. Entre las primeras están la carrera de velocidad y la de obstáculos, en las cuales participarán nuestros amigos el día de hoy. La carrera de velocidad se realiza en una pista libre de obstáculos, en la cual se corre de un punto a otro en el menor tiempo posible. Por su parte, en la carrera de obstáculos se colocan algunos elementos a lo largo de la pista con el objetivo de saltarlos o de superarlos con habilidad y rapidez, también en el menor tiempo posible. Para iniciar la primera prueba, nuestros amigos marcaron una pista de aproximadamente 3 metros de ancho en el patio de la telesecundaria. Para señalar la salida y la meta, colocaron algunos conos. Todos participarán de manera individual, ya que estas pruebas así lo requieren, por lo que ganará el que haga menos tiempo en cada carrera. Vamos con Mauricio y Luis, quienes ya están en la línea de salida. Ellos darán una vuelta completa a la pista hasta llegar a la meta. Mientras, sus compañeras tomarán el tiempo que tardan en su recorrido. ¡Marcas! ¡Listos! ¡Y ahí van! Mauricio y Luis salen disparados. Luis toma la delantera. Pero vemos que Mauricio amplía la zancada y aumenta su velocidad. Y alcanza a Luis, que parecía inalcanzable. Y empataron. Ahora correrán Thalía y Ana, y sus compañeros tomarán el tiempo. ¡Y arrancan! ¡Fuertes, veloces, imparables! Thalía toma la delantera, Ana acelera el paso y rebasa a Thalía. Pero Thalía no se deja vencer, acelera y alcanza a Ana. ¡Y es otro empate, señoras y señores! ¡Qué carrera! Ahora vamos a conocer los preparativos que hicieron nuestros amigos para las carreras de obstáculos. En la misma pista que marcaron, pusieron dos obstáculos, separados entre sí por 7 metros de distancia. El primer obstáculo es una cuerda sujeta por dos conos, para imitar el salto de valla. El segundo obstáculo son 6 aros alineados en dos filas, es decir, 3 en cada una, por cuyos agujeros los participantes deben intercalar sus pasos mientras avanzan. Las reglas de la carrera son dos: no eludir ningún obstáculo y no iniciar la carrera antes de la señal. Para esta carrera, uno de sus compañeros toma el tiempo que tarda en hacer su recorrido. ¡Y ahí va Thalía! Parece titubear un poco antes de saltar la valla. Ahora afronta el reto de los aros y tarda, como tardaríamos todos, en coordinar el pie izquierdo con el derecho. Aquí la vemos llegando a la meta. Es el turno de Luis, que parece tener más habilidad para saltar que para correr. Luis inicia su carrera. Eso que escuchan son los latidos de su corazón. Está un poco acelerado, lo cual se debe al efecto que tiene el ejercicio intenso y el esfuerzo físico, lo cual provoca mayor demanda de oxígeno en sus pulmones y una mayor frecuencia cardiorrespiratoria. Con un poco de dificultad, Luis termina su carrera. Es el turno de Ana. ¡Y arranca! ¡Ahí va Ana! ¡Rauda y veloz como un tren bala! ¡Está respirando muy bien! Seguramente eso le ayudará a realizar una buena carrera. ¡Levanta las rodillas para pasar rápidamente entre los aros! ¡Qué buena táctica! ¡Y llega a la meta! ¡Es el turno de Mauricio, el último de los corredores! ¡Mauricio sale imparable como una avalancha! Ahora salta la valla con gran seguridad. Seguramente le sirvió observar a los compañeros que lo antecedieron. ¿Oyen eso? Parece que el corazón y la respiración de Mauricio dosifican sus fuerzas. Y que este corredor ha sincronizado muy bien sus movimientos, pues los repite en forma exacta una y otra vez. Se ve que tiene una coordinación motriz bien desarrollada y consolidada. Estas carreras harían palidecer a la mismísima Ana Guevara. ¡Qué gran final!
Como hemos visto, la carrera de velocidad requiere de rapidez, mientras que la de obstáculos exige más bien fuerza y destreza. Pero ambas nos ayudan a mejorar nuestra condición física, a ser más fuertes, veloces, resistentes y flexibles. Y nos introducen en la práctica del atletismo, deporte que sirve de base para otras disciplinas. ¡Nos vemos la próxima sesión! ¡Hasta entonces!